Hace unos 5 años más o menos ustedes hicieron un mano a mano con Olé también. Y ese día Alan decía que por ahí su padre era el primero que estaba con los errores, el primero que le marcaba los errores, que llegaba y decía, ¿viste la pelota que atajé? Pero le decía, no, aquella pelota, ¿qué pasó el jueves a la noche? ¿Hubo alguna que te dijeron, fíjate aquella pelota o no? O fueron elogios nada más. Sí, es verdad, me acuerdo de la nota. No, creo que hablamos poco del partido, pero sí hubo un par de detalles ahí de juego con los pies nada más. Ah, lo marcó igual, no, no importa que era. Sí. Es Ahí que en está, ahí sirve realidad para nada. seguir mejorando. Hacer entender que a la larga, cuando uno hace el balance de la carrera, son, y te lo dicen también los entrenadores, ¿no? Los que tenemos bastante recorrido en esto, si haces un balance de toda la carrera, son más las perdidas que las ganadas. Obviamente que hay que disfrutar esto, casualmente hoy lo hablábamos, ¿no? Porque este parate y este receso te hace poder disfrutar mucho más, digo, mira si te tocara jugar en 15, en menos de una semana o entre semana, y es como que pasa todo muy rápido. Entonces, bueno, nada, a disfrutarlo. Y siempre hay cosas para mejorar. Bueno, yo no soy obsesivo con él, no lo vuelvo loco, pero sí trato de marcarle pequeños detalles que lo pueden hacer mejorar. Después la toma de decisiones dentro del campo es de él, o sea, es lo mismo que trato de transmitir como entrenador, ¿no? Uno trata